Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy le voy a hacer una deliciosa receta y es la ensalada para fin de año. Para estas fiestas de este fin de año, pues excelente. La receta que le voy a hacer es una ensalada de papa y para eso vamos a estar utilizando 2 libras de papa, 2 pepinos, una rama de apio, mayonesa y remolacha. Remolacha cocida. Los demás ingredientes ya se los voy a enseñar. Vamos a empezar con esto. Las papas las voy a poner a cocer en trocito. La voy a pelar y la voy a poner en trocito. Y ya les voy a enseñar lo demás. Ya tengo los vegetales cortados y las papas las tengo cocidas así en trocitos, trocito pequeño. Y hoy sí, vamos a unir todos los ingredientes. Voy a poner la mayonesa, aproximadamente una taza de mayonesa, taza de 200 gramos y también una cucharadita de sal. Las papas no tenían sal, no las cocí con sal, sino hasta este momento le voy a agregar la sal. Y el apio, que lo tengo finamente cortadito. Vamos a unirlos. La remolacha, que ya la tengo cortadita también, eran 4 remolachas medianas. Para esta cantidad de papas, suficiente la remolacha que he puesto. Aquí también voy a agregar pimienta. Esto va a ser al gusto. Una pizquita de pimienta. Da mucho sabor a la ensalada rusa. En algunos países no le agregan remolacha, pero aquí en mi país así se hace. La ensalada rusa lleva remolacha. Y miren cómo ha quedado. Se ve deliciosa, ¿verdad? Ya cuando lo tengamos bien mezcladito, pues vamos a hacer la figura. Si nosotros queremos agregar más mayonesa, podemos agregarle allí. Queda al gusto de ustedes. Voy a poner este plato a donde voy a formar la ensalada, o sea, la figura que vamos a hacer. Aquí lo vamos a poner. Vamos a ponerlo en bolitas. Vamos a ir poniendo así para irle dando forma. Y así es como va quedando. Ahora lo que voy a hacer es adornarla con el pepino y vamos a ir poniendo en forma de hacer un pinito. Esta es una idea. Ustedes lo pueden hacer en la forma que a ustedes les parezca, porque esta es una idea nada más. Ustedes lo pueden hacer aún mejor. Y así es como está quedando esta deliciosa ensalada. Vamos a darle el adorno final, el toque final. Miren qué delicia de ensalada para ponerla en el centro de la mesa y poner lo que nosotros queramos poner, si pollo o carne o un pavo o cerdo, lo que nosotros queramos ponerle para nuestros invitados o nuestra familia. Miren qué ricura. Aquí solamente van agarrando su pepino y de una vez la ensalada. ¿Qué les parece? Yo sé que les está gustando, ¿verdad?
muy rica se ve. ¿Qué más les puedo decir? Que la hagan, que la disfruten y se darán cuenta que queda deliciosa. Así que si les ha gustado mi video, espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que aún no está suscrito, también lo invito a que se suscriba a mi canal. Es completamente gratis. Lo vemos hasta el próximo video, si así Dios lo permitiere. Bendiciones para todos.